Gracias, Ángel. Yo quiero agradecerle públicamente por el seguimiento, la cobertura que están dando a este evento, que es el mayor evento que se desarrolla en la provincia del Chimborazo, denominado MIS, Mister Chimborazo Fitness y Body Fitness. Bueno, todo listo, ¿no? Sí, tenemos todo a punto, estamos concretando y se ha confirmado la presencia de jueces internacionales para este evento. Los compañeros de los clubes han solicitado que se invite y participen jueces internacionales. Está confirmada la presencia del licenciado Juan Fernando Paredes, vicepresidente de la ecuatoriana, el doctor Cristian Díaz, también que es juez internacional, y la presidenta de nuestra Federación Ecuatoriana, la licenciada María Teresa Guerrero. Bueno, una pues también deportista, yo entiendo, a carta cabal, siempre representando de buena forma este deporte a nivel nacional, ¿no? Sí, bueno, son gente que viene no solo haciendo dirigencia, sino ha hecho toda su vida deporte, y eso es lo importante dentro de la dirigencia. Yo considero que es así se llega a comprender las necesidades, las falencias y las fortalezas que se tienen también como deportistas, para así como cuando se llegan a ser dirigentes, ellos lleguen mejor, de mejor manera a nuestros deportistas. Bueno, ¿cuántos deportistas están inscritos, Luis, hasta el momento definido? Entiendo, tanto en hombres como en mujeres. Prácticamente, Ángel, como usted manifestaba, a las 10 de la mañana empezarán las eliminatorias, y justamente en ese instante es donde se receptan las inscripciones. No hay una previa inscripción, pero tenemos calculado una participación, menos, sí, una de 60 a 80 participantes, porque tenemos la categoría junior, body fitness femenino, y las categorías seniors desde 65 kilogramos hasta 95 y más de 95. Bueno, es Guerrero el actual campeón, ¿no? Jorge Guerrero ganó, sí, el Mister Chimborazo. Él defenderá su título también, pero también hay que señalar que estos deportistas están preparándose para el Mister Ecuador, que será en agosto. Entonces están en otra etapa de competición también, pero igual van a defender su título también. ¿Qué otros deportistas destacados hay, por ejemplo, acá? Hay Silva, está Espinosa. Bueno, hay muchos deportistas dentro de los que han estado compitiendo. Voy a nombrar a los que han estado compitiendo porque de pronto aparecen deportistas. Otros, sí, también, así es. Claro. No con esto desmerecemos el esfuerzo que están haciendo muchos otros deportistas. Byron Barre es una buena opción para uh-huh. nuestra provincia, porque después de que dejó las pesas, la competencia en pesas, uh-huh. y se inició en el fisicoculturismo, está cosechando grandes triunfos así en el Mister. A nivel nacional. A nivel nacional, sí, él quedó en segundo lugar en su primera competencia a nivel nacional en la categoría junior, luego alcanzó el primer lugar en este año, y seguimos con él enfocándole para que sea una fortaleza para nuestra provincia y represente a nuestra provincia. Bueno, en mujeres, el fines y va de fines, más es quizá como un poco de pasarela, ¿no? Bueno, no. O como entran de repente al concurso, porque muchos han preguntado cómo es la circunstancia. Sí, es muy buena su inquietud, para que la gente conozca también qué es lo del body fitness. Es una competencia y es una disciplina que se le está incursionando cada vez más y está cogiendo fortaleza. A nivel mundial tiene una acogida increíble. Es para descartar y ir un poco dejando de lado la parte del culturismo femenino. Esto no se ha visto bien. No mucho músculo. Así es. El body fitness es no mucho músculo, no mucho desarrollo de la masa muscular, pero sí una figura estética, uh-huh. acorde, armoniosa, y eso yo creo que o todas sea, las mujeres... en otras palabras, una figurita, ¿no? Así es, una figura muy contorneada y muy delineada, y lo que se califica ahí es un poco también la belleza física, uh-huh. conjuntamente con la definición y el trabajo que ha hecho en la dieta. Eso yo pienso que es importante, y a las mujeres les ha llegado bien esta novedad, porque, insisto, la mayoría de mujeres no gusta de la masa muscular, y los hombres también no les gusta una mujer muy muscular. Entonces se va dejando de lado de a poco y va tomando más mucha bien, más fuerza. Bien contorneadita. Sí, bueno, hay bonitas chicas a propósito. Muy bonitas, muy buena figura, y en esto más lo que determina, insisto, es el sacrificio, la dieta, el esfuerzo que van teniendo, y con esto se va creando más gente que va incursionando, más participativa, y es importante eso, porque hay que recalcar que ahora, antes no teníamos participantes en body fitness, teníamos una o dos deportistas, ahora ya se tiene mucha gente que está incursionando en Bueno, el precio de las entradas, Luis, ¿cómo más o menos está establecido? Sabemos que hay buenos premios, eso también es importante recalcar. Sí, es importante, Ángel, y yo determino que todo el esfuerzo que se hace debe ser recompensado
Recuerdo cuando competíamos nosotros, el máximo trofeo que teníamos era una medalla y el trofeo mientras más grande era mejor. Yo pienso que eso estamos cambiando esa visión. El deportista necesita mucha atención en la parte alimenticia, en la parte de suplementación, y los recursos económicos no avanzan para enfocar solo en ese deporte. Nosotros estamos dando más de $2,500 en suplementación vitamínica. Estamos dando ropa deportiva que también le sirve a los deportistas, y también se entregará una máquina de musculación gracias a Imago, una empresa de Quito que siempre está con nosotros año a año en los eventos. Bueno, importante, el día sábado a 20 horas, el costo para que la gente pueda asistir, más o menos Centro de Arte y Cultura será este escenario para que se cumpla, ¿no?, con este evento. Bueno, le corrijo un poquito, el sábado a las 19 horas. 19 horas, sí, 19 horas. A las 7 de la noche estaremos empezando, a las 10 de la mañana son las eliminatorias. El costo es de $4, yo pienso que va a ser un bonito espectáculo. Tenemos la presencia, ya está confirmada la presencia de Fausto Caicedo, quien es el actual Mister Ecuador, quien dará una exhibición también. Él siempre está acompañándonos en nuestros eventos. Bueno, a pesar, aparte de todo esto, nos decían que habrá lencería, que habrá un poco de modelaje. ¿Están coordinando? Bueno, lencería mismo, no, esto no va con lencería, esto más bien es un espectáculo deportivo. Sí tenemos una presencia en el opening, va a haber la presencia de una academia de baile, van a hacer una exhibición de lo que es rumba terapia, una manera de disipar también a la gente, y creo que eso es importante, de que se vaya motivando todo lo que conlleva al deporte. Mi amado Luis, por estar con nosotros, invitación a la gente para que el día sábado esté presente precisamente pues en el Centro de Arte y Cultura y respalde el evento más importante en este deporte que tiene la provincia. Sí, Ángel, yo quiero agradecer primero también a toda la gente que está apoyándonos, a Sport Production, el señor Wandenberg Villamarín, quien está también a la cabeza de la programación, de todo lo que se desarrolla en este evento. Invitarles, a ustedes ya saben de nuestro evento, ya tiene años de trayectoria, cada vez tratamos de hacerlo mejor para que ustedes disfruten. En el Centro de Arte y Cultura, a las 7 de la noche, les esperamos a todos los amigos, quienes gustan y quienes quieran motivar a sus hijos de llevar una vida sana y hacer un estilo de vida en nuestro deporte. Nuestro deporte, hay que aclararlo, no es solo vanidad, sino ahora se ha convertido en un estilo de vida. Muy amable, Luis, por estar con nosotros en esta mañana. Gracias.